Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nunca te apartes de tu boca el libro de la ley. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Estamos celebrando de la Biblia. Recuerda que el domingo pasado de la Biblia. Que durante todo este mes realmente para tener, pero por lo menos este mes no leamos la palabra, que busquemos a esa palabra de Dios y que esa celebración que estamos haciendo no es simple para verdaderamente estoy aprendiendo y estoy buscando la palabra de Dios. Hoy es muy fácil, uno puede decir no, que no celular mismo cuánto puede internet consigue muchas versiones. Hay una que tiene que queda y puede tener hasta 50 biblia. Entonces no hay excusas. En casa tiene una biblia, algunas que tienen abierto el Salmo 91, pero no de tenerla ahí y enseñamos en el pasado por aprender y leer la palabra que me habla Dios y obedecer a Dios. Así es que esta palabra tiene vida en nosotros. Gloria al Señor. Este mensaje, ¿por qué el creyente debe leer la palabra de Dios? ¿Por qué el creyente debe leer la palabra de Dios? Cuando nos convertimos, cuando conocemos al Señor, cuando tenemos un encuentro personal con Jesús, debe haber en nosotros o iniciar como un estudio constante de la palabra. El cristiano debe leer constantemente la palabra, porque es Dios, es la relación que tenemos con Dios. O sea, no, ¿cómo puedo decir yo, Señor, tú no me hablas a mí? Ah, pero tú le hablas al hermano, le hablas a la hermana y a mí no me hablas. Pero si tú no lees la palabra, ¿cómo Dios te va a hablar? Si Dios, esta es la palabra de Dios escrita. Este libro representa la palabra de Dios. Entonces, si no la leemos, ¿cómo pretendemos que Dios nos hable? Necesitamos leerla todos los días, buscar tener un tiempo, porque tenemos tiempo para todo, ¿verdad? Tenemos tiempo para ver televisión, tenemos tiempo para comer, para ir a trabajar, tenemos tiempo para charlar con los amigos, tenemos mucho tiempo. Así mismo también saquemos un tiempecito para leer la palabra de Dios, a decirle, Señor, ¿qué quieres hablar tú a mi vida hoy? Y Dios te va a hablar. Póngalo, asegure, firme lo que eso, Dios te va a hablar. Cuando uno busca que Dios le hable, Dios le va a hablar hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, primera razón que por qué el creyente debe leer la palabra de Dios, la primera sería, hay muchas, yo tengo cinco acá, pero hay muchas, podríamos decir muchísimas más, pero solamente voy a mencionar cinco razones por las que debemos leer la palabra. Primero, a causa de su autor. A causa de su autor. Ya hemos hablado que esta palabra, la palabra de Dios, la Biblia, la Sagrada Escritura o la Escritura, como le queremos decir, esta palabra fue que inspirada por quién? Por Dios. Esta palabra fue inspirada por Dios. Él es el escritor, él es el autor de este libro. No es por voluntad humana. Mira, muchas veces
O sea, tenemos al Señor como juez, como creador, como redentor, como soberano, como padre, pero no lo mencionamos como autor. Y Él es el autor de esta palabra. Él es el que, digamos que no la escribió físicamente, sino que utilizó hombres para atestar, pero fue Dios quien ideó todo y Él inspiró a esos hombres para que esos hombres escribieran la palabra de Dios. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, te puedes anotar la cita para que no, si no, no vayan a pensar que te está leyendo algo diferente. La cita la puedes copiar. Entonces, segunda de Pedro 1:21 dice que no fue traída por voluntad humana, esto no es por voluntad de hombre, sino porque el Señor la inspiró, inspiró hombre para que la escribiera. ¿Me iba a leer la otra versión? Traducción, lenguaje actual. Ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Nadie habló por su propia cuenta. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice, toda la escritura, toda, toda, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Decíamos el domingo pasado que esta palabra nos prepara para la vida venidera, nos prepara para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos, a ese lugar que Dios tiene ya preparado para llevarnos allí y estar con Él por toda la eternidad. Entonces, esta escritura nos prepara. Ella nos dice que a fin de que el hombre esté enteramente preparado y sea perfecto. O sea, perfecto, 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 nunca lo vamos a hacer. Perfecto solamente es nuestro Señor Jesucristo, pero cada día vamos trabajando en Él, en perfección. Y es esta palabra la que nos ayuda cada día a mejorar, a sacar cosas que desagradan a Dios. Uno comienza a leer y uno se da cuenta que, ay, esto desagrada a Dios, no lo voy a hacer más. Por ejemplo, la Biblia dice que no haya palabras deshonestas, que no salgan palabras deshonestas de nuestros labios. Uno leyó y dices, yo sí, tengo que dejar todas esas palabras vulgares, tengo que dejar todas esas palabras que destruyen, esas palabras que critican, esas palabras que no producen nada, sino destrucción y muerte. Eso tengo que sacarlo de mis labios, ¿verdad? ¿Quién nos lo enseña? La palabra. Es la palabra de Dios. Segunda razón, ¿por qué debo leer la escritura? Segunda, porque Dios así lo manda. En el texto que leímos inicial de Josué 1:8, dice, el Señor le dice a Josué, y también nos dice a nosotros, porque tomamos esa palabra, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, nos está diciendo a nosotros también que que este libro no debe apartarse de nuestros labios siempre, siempre. Estar meditando, leyéndolo a toda hora, día y noche. No es que la Biblia solamente se lee en las mañanas. ¿Quién dijo eso? Solamente se puede leer en la tarde. ¿Quién dijo eso? O sea, las 24 horas del día. El libro está disponible para que usted lo lea. A la hora que usted desee, acérquese al Señor. Y Él responderá con bendiciones. Miren que el texto termina diciendo de que entonces, si tú haces esto, si buscas de Dios, obedeces a Dios, que Dios está mandando a que leas esta palabra día y noche, continuamente,
dice que habrá bendición sobre tu vida. Él hará prosperar tu camino y todo lo que hagas va a salir bien. Todo lo que emprendas va a salir bien. Te van a llegar muchas bendiciones a tu vida. Muchas personas andan buscando la prosperidad en otras cosas. Y hoy y muchos se aprovechan de eso para sacarle dinero. Porque es la verdad. Entonces, ven, trae. ¿Quieres ser prosperado? Ven, dona tu casa. Y dona, no, eso es mentira. O sea, no, los milagros no se compran. La bendición de Dios no se compra. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, si quieres prosperar, si quieres ser próspero, no tienes que andar con una ramita de toronjil aquí en la oreja, detrás del oído. No tienes que tener una mata de sábila ahí a la entrada de la puerta. No tienes que estar haciendo el cagüita de sándalo y de no sé qué, que para la buena suerte. La buena suerte te llega, como dice esta palabra, es cuando tú pones en práctica esta palabra, la lees constantemente. Cuando tú lees y meditas y la guardas, o sea, quiere decir que la hagas, que la pongas en práctica, entonces todo te va a salir bien. No necesitas, como diríamos, muchas a veces gente anda buscando cosas, o sea, la bendición, otras cosas. La bendición está en leer la palabra. Leer la palabra. Y verás, hágalo, hermano, y verás que no tiene necesidad de estar buscando cosas raras para que le vaya bien. Nos va bien si nosotros leemos y ponemos en práctica la palabra. Mateo 4:4. Recuerden cuando Jesús fue tentado en el desierto y que Satanás le dijo, bueno, si tienes hambre, tú eres el hijo de Dios, pues di que esas piedras se conviertan en pan. Entonces, ¿qué dijo el Señor Jesús? A ver, ¿qué dijo? No solo de qué. No solo de pan. Vivirá el hombre, sino de toda palabra de la boca de Dios. Esta es la palabra que salió de la boca de Dios. ¿Sabes qué? Esta nos da vida. Y el Señor dijo así, que el hombre no solamente vivirá de pan, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta palabra salió de la boca de Dios. Esta es la palabra de Dios. Y esta nos da vida. ¿Quieres estar vivo? Y dices, no, hermano, yo estoy vivo. Pero hay gente que no está viva, que anda muerto en sus delitos y pecados, dice la Escritura. Hay gente que camina, pero son zombies, están muertos. De pronto no los ve podridos, pero están muertos. Porque no tienen al Señor Jesús en sus corazones. No tienen a Dios en su corazón, no han aceptado a Jesucristo, por lo tanto, no tienen vida. Recuerda que el que nos da vida se llama Jesús. Él es el que nos da la vida. Y Él es el dueño de la vida y Él puede quitarla. Y Él puede decir, ¿no? Darla, quitarla, claro. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Tercera razón por qué el creyente debe leer la palabra de Dios. Es el método elegido por Dios para llevar a cabo su divina voluntad. Los pecadores son salvados por medio del mensaje de la Biblia. Romanos 10, capítulo 13, 17. Leamos. Romanos 10. Romanos 10, 13, 17 dice. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo puedes invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué hay fe? ¿Por qué hay fe en nuestros corazones? Porque escuchamos la palabra de Dios. Porque si no escucháramos, no hubo alguien que nos predicara, no hubo alguien que nos hablara de, mira, la Biblia dice esto, que lo que estás haciendo está mal. Mira, la única forma de que tú puedas recibir la vida eterna es creyendo en Jesús. No existe otro. Si alguien te lo dijo, o sea, te estás leyendo la palabra, te estás citando la palabra y tú la estás escuchando. Tú estás escuchando la palabra de Dios. Ahora, yo siempre, para debatir, cuando me predicaban, le decía, ay, los sordos que no van a ser salvos. Dios tiene su manera de hacerles llevar también la palabra. ¿Verdad? Dios de alguna manera los habla, de alguna manera ellos van a entender. Hoy existen los lenguajes, de pronto no verbales, de pronto el braille, existen muchas maneras de que ellos puedan también leer y escuchar la palabra. Así sean sordos, también la van a escuchar. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo nacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, somos salvos es por la palabra de Dios. También los santos son santificados por medio del mensaje de la Biblia. El Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con guardar qué? La palabra de Dios. ¿Cómo podemos nosotros limpiar nuestra vida? Con la palabra de Dios que nos limpia. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Juan 17:17, ¿qué dice? A ver, ¿qué me lee? Juan 17:17. Gloria al Señor. A ver, alguien que me pueda buscar Juan o San Juan 17:17. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, nosotros somos santificados es por la palabra de Dios. Recuerden lo que hemos aprendido, santo. La palabra santo, recuerden, significa apartado para Dios. Toda aquella persona que consagra su vida para Dios, que dice, no voy a pecar más, no quiere decir ahora que se va a meter en un nicho, ni se va a meter en, no, que usted puede trabajar y llevar una vida normal, pero usted guarda su vida para el Señor. Usted es santo. Y usted se va santificando cada día más, perfeccionándonos cada día más, cada día más, cada día más. ¿A través de qué? De la palabra. Nosotros, esa santidad podemos mejorarla cada día, aumentarla cada día, leyendo y poniendo en práctica la palabra de Dios. Gloria al Señor. Ahora, cuarta razón o causa por qué debemos leer la palabra. Debido a que nuestro enemigo, el diablo, la ha leído. En Mateo 4, del 1 al 11, del 1 al 12, vemos cómo el diablo le cita la palabra a Jesús. Recuerda el pasaje cuando Jesús estaba en ayuno de 40 días y el diablo viene y le cita la palabra. Los versículos que le citó el diablo fueron el Salmo 91, el versículo 11 y el versículo 12. ¿Quién lo lee, por favor? A ver. Mateo capítulo 4, versículo 11 y 12. Mateo 4, versículo 11 y 12. Entonces el diablo se fue y unos ángeles vinieron a servirle a Jesús. Cuando Jesús oyó que Juan el... antes. Mateo 10. 4:10. Jesús le respondió, vete de aquí, Satanás, porque la Biblia dice, adoren a Dios y obedezcanlo solo a Él. Entonces el diablo se fue y unos ángeles vinieron a servir a Él.
Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y en el texto 5, dice el texto, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, mira que el enemigo le citó la palabra, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Entonces vemos que Satanás lee la palabra. El diablo, el enemigo del hombre, el enemigo de Dios, lee la palabra. Y si le cita los textos bíblicos a Jesús. Entonces, ¿cómo es posible que un cristiano que es hijo de Dios, que dice que yo soy cristiano, que yo amo a Dios, pero no leo la palabra? Es como decirle a Dios, Señor, yo soy tuyo, pero yo no te quiero escuchar a ti. Es como decirle, Señor, yo soy de ti, Señor, tú eres mi padre, yo soy tu hijo, pero papá, no quiero escucharte. Ves, háblale a otro. O sea, es decirle así al Señor. Entonces, nosotros, debe haber en nosotros ese deseo, esa hambre de la palabra de Dios, constantemente leerla. Pero a veces es triste porque se predica, se habla, pero las personas siguen lo mismo y no buscan la palabra de Dios. La palabra de Dios está allí. Como le digo, hoy es muy fácil tenerla. Es muy fácil tenerla. Disculpa, cuando estábamos leyendo el texto, era que era el texto del Salmo 91, en el versículo 11 y 12, eran los versículos que el diablo le citó a él. Ustedes lo pueden buscar. La gente tiene el Salmo 91, pero ese verso le citó el diablo a Jesús. Pero Jesús le dijo, vete, Satanás, apártate de mí. Entonces, decimos, yo amo a Dios, pero no quiero escuchar a Dios. Si el diablo mismo lee la palabra, oye, nosotros los cristianos vamos a leer la palabra. Debemos leer la palabra de Dios. Quinta causa o razón por qué el cristiano debe leer la palabra de Dios. Porque solo la Biblia provee las respuestas a las preguntas más importantes del ser humano en todos los tiempos. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿De dónde vengo yo? ¿Qué hago yo aquí? ¿Para dónde voy? Y muchos libros dicen una cosa, pero dicen algo, o pueden decir cosas acerca de dónde viene y que para qué está. Y el sectorismo habla de muchas cosas, pero la que tiene la razón, la verdad, es la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Quién me puede decir qué? ¿Para qué estás en este mundo? ¿De dónde viniste? A ver, ¿de dónde vinieron ustedes? ¿De dónde vinieron? ¿De dónde? Ustedes vinieron, ¿sabe dónde? De la mente de Dios. De allí nacimos nosotros, en la mente de Dios. Dijo un día eso, voy a hacer una criatura que sea semejante a mí. Tomó barro y hizo barro y sopló. Y ya usted conoce la historia. No le voy a contar el libro de Génesis ahora, pero nacemos por la voluntad de Dios. De allí venimos nosotros, del pensamiento de un día Dios lo pensó y dijo, voy a hacer una criatura que se parezca a mí. No queda igual a mí. Nosotros somos iguales a Dios. Porque muchas por ahí predican la nueva era, sobre todo, de que tú eres igual a Dios, tú eres Dios también. No, yo soy Dios. Él es Dios. Yo soy una criatura creada por Dios. Y Él ahora, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por haber creído en Jesús, me da la potestad de ser llamado hijo de Dios. Es diferente. Yo no soy Dios. Si ustedes por ahí le están engañando, le han dicho, no, ustedes son Dios. No somos dioses. Dios es uno. Solo uno. Y Él un día dijo, haré
una criatura semejante a mí. Le voy a poner voluntad, va a tener sentimientos, va a tener la capacidad de decidir, de amar, sí, va a tener la capacidad de... Dios le colocó algunos atributos que se llaman atributos comunicables, los atributos de Dios, Dios los puso en esa criatura. Y antes de hacer esa criatura dijo, bueno, la voy a colocar en un jardín, voy a preparar un jardín. Y llegó el Señor, hizo creó la tierra, creó... Y dice, bueno, la más como animalito para que los acompañe. Y le puso animalito y puso de todo. Ya cuando tenía todo listo, ya tenía toda la creación, río, todo bien hermoso. Entonces dice, ahora sí, creó el hombre y lo puso allí en ese jardín. O sea, nosotros fuimos pensados, de allá venimos, desde la mente de Dios, del pensamiento de Dios nacimos nosotros. No venimos de ninguna otra parte, no venimos del mono, ni del mico, ni del... No, nosotros venimos de... la mente de Dios. Fuimos pensados por Dios. Dios no creó hombres. No sé si alguno cree que Dios lo creó mico o mono. No sé. Mírense a ver si tienen rabo, dicen por acá. Miren a ver si tienen rabo, entonces, porque de verdad yo fui creado. Yo vengo del pensamiento de Dios. Allá nací yo, la mente de Dios. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué hacemos nosotros acá? ¿Para qué fuimos creados más bien? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué hacen ustedes acá en la tierra? ¿Para venir a sufrir? Muchos dicen, yo vine fue a sufrir en este mundo. No. O sea, nosotros no fuimos creados para eso. Pues yo vine a gozar. Pues nosotros somos creados, ¿sabes qué? Para la alabanza de nuestro Dios. Apocalipsis 20:15. Apocalipsis 4:11, perdón, 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Sabes por qué? Por la voluntad de Dios, porque Dios quiso un día y Dios me puso aquí y aquí estoy. Pero también para la gloria de Él, para su gloria y para su alabanza, para que nosotros glorificáramos su nombre. Gloria al Señor. ¿A dónde voy? ¿A dónde vamos a ir? A donde usted quiera. ¿Cómo así? Claro, usted decide para dónde va. Hay dos lugares. Dios dice, aquí está el infierno y aquí está el cielo. Usted decide para dónde quiere escoger. ¿Para dónde vamos? Para nosotros decidamos. Juan 3:16, un texto que lo sabemos de memoria, dice, ¿cómo dice Juan 3:16? A ver. No, todo lo puede Cristo, no, ese Filipenses. De tal manera que entregó a su Hijo unigénito, ¿para qué? No se pierda. Entonces Dios nos da decir, ¿quieres ir a la vida eterna? ¿Quieres tener vida eterna? Te doy a mi Hijo. ¿Qué tienes que hacer? Cree en Él solamente, no tienes que hacer más nada. No, para ir a la vida eterna no tienes que flagelarte, no tienes que caminar de rodillas, no tienes que hacer nada de eso, pagar una manda, no tienes que hacer, tienes que creer en Cristo, ser sus discípulos, buscarle su rostro cada día más, conocerle, obedecerle, y allí vamos a tener la vida eterna, hermano. Dios nos da la vida eterna. Yo quiero buscar el texto porque dice, el que no ha creído, el mismo texto ahí en el Juan 17:18 dice, y el que no ha creído ya está condenado. O sea, ya tiene la decisión para dónde va a ir. La única manera de decidir no voy para allá, para ese lugar de tormento, es decir, yo creo en Cristo. Dice el Apocalipsis 20, Apocalipsis 20, versículo 15, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dice Apocalipsis, ahí Juan lo vio, o sea, a toda aquella persona que no está inscrito en el libro de la vida. Y dice, hermano, ¿cuál es ese libro? ¿Dónde lo venden? ¿Qué librería? No, eso no lo venden en librería, eso lo tiene Dios allá. Tiene dos libros, tiene el libro de la muerte y el libro de la vida. Y el libro de la, en el libro de la muerte aparecen todos los nombres, está, inclusive el mío estaba en el libro de la muerte. Pero cuando conocí a Jesús, Señor me borró de ese libro allá y me puso mi libro en el otro libro. Porque yo he tomado la decisión de
seguir a Jesús, de ser salvo y de que de decidir que un día quiero ir a la vida eterna. Dios no decide, decides tú. Él te dice, ahí está esto y aquí está esto. Tú verás, escoge tú. Pero, y el Señor siempre nos dice, pero yo te aconsejo que cojas esto. Siempre nos está aconsejando qué debemos coger. Pero a veces nosotros, o el hombre, ¿no? Digamos así, es como el sapo, siempre hemos dicho, como el sapo que usted lo entró por la puerta y usted lo está sacando con una escoba y el sapo para rincón. Y otra vez lo pone en la punta de la boca de la puerta y el sapo para rincón otra vez, ¿verdad? Así a veces nosotros somos. Y Dios nos está llamando, nos está jalando, pero nosotros decimos, no, no. Pues yo digo nosotros porque ya nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo. El ser humano, el hombre natural, que no tiene a Cristo en su corazón. Y no quiere aceptar. ¿Pero por qué? Porque está ciego. Por eso Dios, en su misericordia, nos dio a nosotros una comisión. Y es ir y predicar el Evangelio a toda criatura, a toda. No importa si se niega, no importa si del color, la raza, no importa si es flaco, gordo, chiquito, bajito, alto, como sea. No importa de dónde viene, dónde es. Vaya y prediquen. Les pregunto, ¿a cuánto le están predicando ustedes? A ver, ¿cuánto a sus compañeros de estudio le están predicando? ¿A sus compañeros de trabajo le han hablado de Cristo? ¿A sus vecinos les han hablado de Cristo? ¿A sus familiares les han hablado de Cristo? ¿A cuántas personas han hablado en esta semana? ¿A cuánto le han predicado en esta semana? No me respondan a mí. Hagamos ese autoanálisis y decir, Señor, ¿qué estoy haciendo? No estoy cumpliendo con lo que tú me estás mandando. Bendito sea y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Para concluir, repito aquello que ya comenté. Señor, yo quiero que me hables. Señor, yo quiero que tú me hables a mí. Así como le hablas al hermano Tomás, mira cómo le hablas. Yo quiero que me hables a mí. Pero no buscas la palabra. ¿Cómo crees que el Señor te va a hablar? Ah, va a venir el profeta y te va a decir. Dice la misma escritura, dice que esta es la profecía más segura. Cuidado con este profeta, porque puede ser que ese profeta no es de Dios. O lo que él te diga no es la palabra de Dios. Puede ser palabra de hombre. Tengamos mucho cuidado. Busquemos de leer la palabra todos los días, hermanos. Busquemos de tener un tiempecito y leer la palabra. Hay devocionales. Usted puede buscar, existen muchos devocionales que usted puede llevar a cabo todos los días. Hay muchas maneras. Y si usted no sabe leer, usted dígale a su nietecito, léemela, toma la Biblia, léemela. ¿Sale? Yo, donde la iglesia donde yo nací, había un señor que no sabía leer. ¿Acuerdas del hermano Jorge Gamarra? No sabía leer, mi hermano Jorge, si me estaba viendo en este momento. Y el Señor lo bendijo de una manera. Mira, ese hombre, o sea, él se sabía los textos completos, capítulos completos, y te los recitaba y no sabía leer. Nosotros a veces que sabemos leer no leíamos como leía. Él cogía y te decía el capítulo 5, dice esto, tal, y te lo narraba completamente y tú lo buscas así, exactamente, sin equivocarte. Entonces nosotros debemos buscar todos los días la manera de tener un tiempo y leer la palabra de Dios. Así también la oración. Recuerden, oración y palabra es una combinación perfecta. Oración y palabra constantemente. No se les olvide, hermano. Oración y palabra. Que el Señor me los bendiga a todos. Gloria al Señor. Vamos a orar, vamos a colocarnos de pie para que estemos. Pusimos una tarea y tengo regalo allí. La tarea es, ¿con qué se compara la Biblia? Y mostrarme el versículo bíblico. A ver, ¿quién hizo la tarea? Juan,
Bueno, Juan. Ven, Juan. ¿Cuál es la nata? Ponte aquí al frente. Aquí. ¿Cómo, dime el versículo? Yo soy el Señor, el Dios de todo ser viviente. Nada imposible para mí. Jeremías, capítulo 32, versículo 27. Un aplauso. Bueno, este es un versículo que se aprendió, no era el que estábamos pidiendo, pero un versículo que se lo aprendió, que también los niños era que se aprendiera un versículo, ¿verdad? Que ya le van a dar su premio. A ver, ¿qué otra persona hizo la tarea? Y a ver, bueno, otra niña va a decir un versículo. Gloria al Señor. A ver, ¿qué otra persona que tenga versículo? A ver, ¿quién me quiere citar un versículo y se lleva un regalo? Bueno, por acá me dicen que hizo la tarea, pero no. Ven. Ya esto no estamos grabando, ya esto. No, yo estoy grabando. No, pero mucho. Te adoraré. Con tu fuerza y un sentinieblas, ay Dios, así eres tú. ¡Bravo! Gloria al Señor. Tenemos una sierva del Señor allí. Ya, una salmista del Señor. No le da pena, con un micrófono y cantar. Ven, yo aquí para los que están aquí. Ah, ¿cómo es? ¿Cómo es el texto? Dios dice que la palabra de Él es como fuego y como piedra que quebranta la roca. Pero el versículo dice en Jeremías 23:29, que acaso no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la roca, que quebranta la piedra. Y eso lo dice en el contexto de que, pues, habían falsos profetas que estaban profetizando, pues, cosas que no debían, o que decían que Dios le estaba dando sueños que no eran ciertos. Pues Dios les manda a decir eso. O sea, que tenían que predicar la palabra que Él mandaba. Bueno. Pocho, la tarea era, bueno, la tarea, los niños era un versículo y los adultos, la tarea era que nos dijeran, así, ¿dónde se compara la Biblia? Dicen que se compara al fuego y al martillo. Y cito el texto, ¿Isaías qué? Jeremías 23:29. O sea que mi palabra es como fuego, quema. Mi palabra es como un martillo, golpea. Hay gente que dice, pero me estás dando duro. Pues me dieron una palera, oye, voy a la iglesia hoy, me dieron una garrotera. ¿Verdad? No es que te dieron una doctrina, es la palabra de Dios que es como un martillo, golpea duro y quebranta. A ver, ¿quién más? ¿La palabra de Dios es como qué? Estamos en el mes de la Biblia, a ver qué saben. Como lámpara. La Biblia dice que la palabra de Dios es como una luz, como una lámpara que ilumina nuestro camino. Y el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero hay muchos, muchos, muchos textos más donde la Biblia se compara. Como espada. Como, ¿qué más? Como pan, como miel, como alimento. O sea, hay muchos, muchos textos. Entonces, se cerró los regalos.
ya no hay más regalo. Bueno, Padre, bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tus maravillas, por tu misericordia, por tu amor, por todo lo que haces por nosotros, Padre. Gracias, Señor, por enseñarnos por qué debemos leer tu palabra. Gracias, Señor. Oh, Padre amado, bendito Dios, ayúdanos a que haya en nuestros corazones ese deseo, ese amor, esa búsqueda de tu palabra. Que exista en nosotros siempre, siempre las ganas, el deseo de buscar tu palabra, Señor. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, nos vemos el próximo domingo con la ayuda de Dios. Y el día miércoles, los miércoles nosotros hacemos transmisiones por YouTube a las 7:30. Entonces, ustedes mandan a nuestro correo, al mío, al teléfono mío puede ser, o al teléfono de mi esposa, al 301-210-0135, todas sus peticiones. O al teléfono, lo que tiene mi teléfono, puede enviar también un WhatsApp al teléfono. Y necesitamos que oren por esto, que estén orando por esto. Y vamos a estar orando por todas las necesidades. Entonces, nos pueden buscar allí y orar con nosotros en YouTube los días miércoles a las 7:30. La página se llama Centro Bíblico Vida Nueva Medellín. Centro Bíblico Vida Nueva Medellín. Y allí ustedes van a encontrar muchos contenidos. Los mensajes, los sermones que se predican y también música y otros. Entonces los invito a que se inscriban a la página y oren con nosotros siempre, que estaremos orando por todos los pacientes que están aquí en este lugar y por los que se han ido, por los que vendrán. Que el Señor siempre aquí, todos los que vienen aquí a este lugar, la idea es que se vayan con sus corazones llenos de paz, de amor, que no se vayan bravos de aquí. Yo creo que ninguno se ha ido bravo a este lugar. Todo el mundo ha ido feliz, contento, con la sanidad, bendecido, que eso es lo que deseamos, que haya bendición sobre sus vidas. Bueno, gracias al Señor. Dios me los bendiga a todos.